se nada en Segovia, se viene en bici hasta Madrid y luego en Madrid se pisa la maratón. En total son 3.800 nadando, 180 kilómetros en bici y 42 corriendo. Pues antes de estar enfermo, yo creo que ya me rondaba la cabeza. La cosa es que una vez entras en una situación un poco más complicada, en la que ves que tienes unos límites, es cuando intentas ponerte más a prueba. Las defensas las tenemos un poquito más bajas que cualquier persona normal, precisamente por eso, para no rechazar el trasplante. Efectos secundarios de medicamentos, bueno, momentos en los que te sientes más flojito, hemoglobina, entonces siempre buscamos no encontrar nuestro límite, pero sí explotarlo un poco. Y me gustaría ser capaz y saber que soy capaz de hacerlo, porque gracias a la donación de órganos, todas aquellas personas que estamos trasplantadas, pues tenemos una segunda vida y una segunda oportunidad. Es un plan de entrenamiento de 3 semanas de un poquito más altas, de trabajo de más intensidad, con una semana de descanso. Las 2 últimas semanas de las 12 baja el nivel para llegar en plena forma a Ironman. Combino bastante bici con carrera para la transición que hay de la carrera a la bici, y también bastante natación. Pues horas, unas 3 aproximadamente. Si no, hay días que se echan más horas, pero de media 3 horas aproximadamente. Con mucha calma, es el primero y sobre todo buscar terminar. Ya habrá más Ironmans en los que puedas darte más caña y más o menos me gustaría si pudiera ser terminar en menos de 12 horas, pero no me atrevo a asegurarlo. La natación más o menos en 1 hora 15, bici entre 6 horas y media y 7 y unas 4 horas de maratón, 4 horas y media. El desafío más importante, el primero, que además también siempre es el más importante, claro. Los trasplantados no estamos dentro de ningún colectivo, de ninguna federación, en mi caso de triatlón, ni de otros deportes. Entonces tampoco estamos ni becados ni tenemos ayudas para representar, ¿no?, un poco a España, como cuando fuimos a los mundiales de Sudáfrica. Tanto europeos como mundiales, aunque la finalidad es sobre todo promocionar la donación de órgano, pero bueno, al final no dejan de ser unos deportes en los que se junta gente de todo el mundo que lleva tiempo preparándose para competir. Pues en mundiales hace 2 años 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, y bueno, en nacionales la verdad es que en casi todo conseguí la medalla de oro. Necesitamos un poquito de ayuda para poder seguir entrenando y para poder seguir compitiendo contra gente de otros países. Bueno, mi punto fuerte creo que es la natación. Trabajamos por serie, más rápidas, más lentas, solo de brazada, con trabajo de pull-boy, trabajamos con aletas. Un día a la semana tengo que meter el trabajo de neopreno, yo tengo que acostumbrarme un poquito a llevar el neopreno. Tengo bastante técnica y entonces me canso poco. Ventajas para salir a la hora de la vida. Esta semana tengo entre 8.000 y 10.000 metros de natación, un poquito más suave que la anterior. Y bueno, en todas las sesiones metemos un poquito de calentamiento, unos 500 metros, y una pequeña parte de técnica. Y hoy tocan series de 100, vamos a hacer 4 bloques de 400, con poquito de descanso entre ellos para aumentar un poquito la flexibilidad. Entre 1 hora y 1 hora 15, más o menos, para que salgan 3.000 metros de sesión. Hacemos el crawl prácticamente durante toda la sesión, pero hacemos mucho braza y espalda para soltar un poquito y relajar los músculos. Es duro, además a mí no me da descanso porque en el agua no voy mal y me aprieta, pero bueno, está bien. Bueno. Muy bien, es una maravilla de chaval, la verdad es que todo lo que le dices lo hace, e incluso hay que tener cuidado con él, porque siempre hace más de lo que le dices,
Y claro, con las circunstancias que tiene él, pues tienes que hay que tener un poquito más de cuidado y controlarle un poquito más. Está siempre muy dispuesto a hacer de todo, mucho talento, por ejemplo, nadando. Y hay veces que le tengo que coger y decirle, oye, Fran, para un poco, que tenemos que tener cuidado con las analíticas, la creatinina, ciertas cosas, y hay que frenarle. Hay que trabajar más ritmos medios, un poquito más de volumen, quizás, pero es preferible. Tú ves que los tiempos no salen o ves que no va, y entonces hay que hablar muy seriamente y decirle, mira, Fran, es preferible un día o dos días parar a cargar así, porque si no, no hacemos nada. Sí, yo creo que lo va a hacer, porque además es un chaval que sufre mucho, es un chaval que lo intenta hacer con cabeza y yo creo que lo va a hacer. Ya hemos hablado mucho de que no va a quedar entre los primeros, evidentemente, no va a hacer nada de esto, pero él es su ilusión, es su reto, vamos a medir mucho los tiempos y yo creo que sí lo va a conseguir. Quiero que termine bien y esa es la ilusión de todos. Sí, la bici se da bastante bien. Entonces lo que tendría sería más o menos unos 70 kilómetros de media y un día de ellos tiene que ser de más de 100 kilómetros. Sería por lo menos, por ejemplo, el fin de semana. Esta es la bici con la que en principio voy a participar en la prueba. Una bici de contrarreloj. Como podéis ver, tiene una posición, sobre todo por el manillar, más aerodinámica, ¿vale? Para quitarle resistencia al aire. Vas más acoplado, vas más encogido y todo eso ayuda a ir un poquito más rápido. Llevo unas ruedas normales, debería llevar unas ruedas de perfil. Lo que pasa es que son muy caras y de momento no dispongo de ellas. Y unas 4 horas de maratón, 4 horas y media. Sí, la verdad es que aquí donde vivo tenemos una buena zona para entrenar. Pues metemos la montaña y es una suerte poder entrenar el Ironman de Madrid con la montaña, con el recorrido que va a incluir. Bueno, alterno un poquito esta zona con la que me pilla más cerca de casa, pero bueno, unas 2 veces por semana sí que aprovechamos a venir a entrenar por aquí. Se hace más ameno porque bonito y es entretenido el recorrido. ¿No? Es al entorno a 1 hora 15 kilómetros más o menos de recorrido, así que es un buen entrenamiento para las patas. Tenemos 3 días más o menos de media a la semana, en los que uno de ellos vamos a hacer más de 20 kilómetros cuando la carga sea alta. Los otros 2 días siempre van a ir después de otro tipo de entrenamiento, tanto de natación como de ciclismo. Faltan.